la Andricina. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto de verlo. Qué alegría de verlo. Yo también. Y verlo tan bien. Siempre digo cuando me dicen así, mientras no me levanten el capó. Porque tengo mis nanas como lo dicta la edad, ¿no? Tengo 86. 86 años. 86. Qué vida. ¿Cómo pasó la pandemia? Bien, ya pasó. ¿Cómo fue eso para usted? Encerrado y con miedo. Cerrado y con miedo. Sí. Me acuerdo que hasta le limpiamos las patas al perrito que teníamos, que ya no está más pobrecito. Porque nos amenazaban, las propuestas de la televisión, de la radio, las cosas, de todos los cuidados que había que tener, y los teníamos. Y 2 años encerrado con miedo hace que uno pierda los músculos, el equilibrio para caminar. No. Entonces a los 2 años, después cuando quise caminar... Costó. ¿Lo siente todavía o ya lo superó? No, ya, porque me ocupé de hacer gimnasia, de buscar los músculos que ya no los tenía, bicicleta fija, palo al hombro, mancuernas de 1 kilo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. La pelota de goma en la mano, porque los dedos habían perdido también fuerza para destapar una gaseosa. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Luis, ¿qué historia la suya, la de su familia, sus hermanos, sus padres viniendo a Italia, usted en el sí. Chaco? Mi mamá papá viene primero porque mamá había estado embarazada y no permitían embarazada en esos barcos. Entonces tuvo que quedarse a tener el segundo hijo, que en ese entonces no se sabía qué podía hacer. ¿Qué? Ya había un varoncito, que era Pascual, y nació una nena. Y entonces, cuando tuvo 6 meses esa nena, la foto del documento es ella con la nena alzada de 6 meses y el hermanito de 2 años vestido de marinerito. ¿Qué va? Para la foto del documento. Y el nombre del barco está al costado, todo eso. De ahí hemos sacado las fotos de mamá y todo, porque... se muere cuando yo tenía 1 año y medio, pariendo el último hermano mío. Claro, ¿usted fue el séptimo? Yo fui el séptimo con 3 mujeres en el medio. Siempre sí. Aclaro eso porque si no los vecinos creen que puede ser lobizón. Claro, cuando hay mujeres en el medio ya, aunque sea séptimo hijo varón. ¿Ya de chico en el colegio usted era un narrador de historias? En el colegio lo que tenía yo... que era muy atrevido a pararme delante de lo que yo digo, el peor público va a tener en tu vida, que son los compañeros de escuela, y lo de tu grado más. Yo me paraba y decía un verso como si fuera el hijo de la maestra. Y las maestras me venían fichando hace rato, ¿no? Y veían que yo tenía un don que venía de arriba, y que era bueno para los versos, para... Ajá. Entonces le pasaban el santo a la otra maestra. Porque gracias a Dios nunca repetí un grado, ni le di ningún disgusto a mis padres adoptivos, mis padrinos, que eran padres adoptivos a la vez, de que puedan haber llamado la atención por algo. Yo era muy obediente, muy respetuoso, y además tenía la educación en casa y la instrucción en la escuela. ¿Le gustaba la escuela? Sí, pero iba con los temores de no fallar. Mire usted. Sí, sí. ¿En su casa eran exigentes con la escuela? Mi padrino era un tipo preparado, era cubicador de madera en pie. Ajá. Usted dirá, ¿qué es eso? Forestal contrataba, por ejemplo, un tipo a una legua de campo. Se hacían los deslindes. De aquí hasta allá, de aquí hasta allá. Y él tenía que recorrer, contar los árboles que superaran los 80 a 100 años, si no, no se podían voltear. Ajá. Los miraba, los medía desde abajo. Mire usted. Y hacía un cálculo de ese palo pelado, cuántas
de las ramas cuánta leña saldría de 60 centímetros bueno. para el ferrocarril y cuántos despuntes para hacer carbón de quebracho, que era lo más buscado porque era una cosa del carbón, casi Correcto. Como de piedra, duraba y daba un, las calorías del quebracho no claro, se superan. Son insuperables. Y entonces él iba calculando el rollizo pelado ya, Qué cuántas toneladas tendría. Qué bar. Impresionante. ¿Cómo nació Don Verídico? Estaba haciendo, vino un tal Araujo que te lo tiene como periodista, lo tiene que haber conocido. Sí, claro. Que se hace cargo de una radio CX30, Radio Nacional. Y viene a la oficina de mi representante, Tari Fernández, y me llama y dice, mira, Luis, yo te necesito allá, la gente te quiere mucho. Y yo estoy en Uruguay, ¿no es cierto? En Uruguay, y quiero levantar esa radio. Entonces, un arreglo hoy, digamos más bien de tipo solidario, porque no me iban a pagar si había plata. Pues. Claro. Pero digo, lo vamos a ayudar. Me pone al lado de un muchacho llamado Turovich, que tenía música moderna, que no era lo mío, yo claro. era folclorista, pero en ese programa que él hacía de lunes a viernes, yo contaba por día entre 6 y 7 cuentos. Mire usted. Y ese programa la puso a la radio entre las primeras. Qué emocionante. Y eso fue todo un año. Y en diciembre le digo, bueno, hasta acá llegó mi amor. ¿Cómo está Calle Gómez? No, no. Y no, hermano, porque salvo que me pongas como tiene Bob Hope, 89 tipos que le escriben, yo te. Yo ya. Lo, la cantidad de cuentos yo te conté, gasté el repertorio acá. Acordate que estuvimos todo un año de lunes a viernes. Claro, claro. Bueno, dice yo 89, no te puedo poner, pero te puedo poner uno que vale la pena, pero para eso tenés que leerlo. Y ahora está en Buenos Aires. Y me da un libro de Don Verídico. Yo me gusta. Bueno, este es el número de él, hablar. Ajá. Me voy a hablarlo al departamento donde paraba acá. Sí. Y él era muy exigente con su personaje. Primero quiero saber qué voz le va a hacer a cada personaje. Mire usted. ¿Mm? ¿Y le gustó? Yo a usted lo conozco, sé que... Y hace el mismo tipo de humor que yo quiero, que es un humor que lo pueden escuchar todos. Mira qué va. Y este personaje, me aclaró, es un personaje que cuenta fábulas. Sí, sí. Entonces que yo le dije después, inventé yo, que era un andaluz criollo. Porque el andaluz... No miente para engañar, miente para asombrar. Qué bueno. Exagera tanto Qué bueno. Que Don Verídico hacía lo mismo. Pero con un ejercicio del talento de este hombre que a la rey y a mí nos impresionaba. Claro. Decía, pero vos viste que lo que dijo ayer, mirá lo que dice hoy. Impresionante. Era todos los días algo sorprendente. Claro. Y bueno, lo entré a admirar y él nos admiró. En algún momento tuvo alguna flaqueza así con los cumplimientos de los libretos. Sí, claro, claro. Y yo le dije, mirá, hermano, dice que vos sos un gran bohemio. Pero si sos bohemio no se cobra. Y acá el hombre te está pagando. Claro. Entonces si vos... La semana que viene no estás con los 7 libretos de la semana, se terminó el programa. No, 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 no. A veces estaba escribiendo mientras nosotros grabábamos Qué bueno. Pero se puso al día. Y cumplió. Y cada vez era más sorprendente. Qué bueno. Un talento único. Único. Luis, Favaloro lo admiraba a usted. ¿Le sorprendió saber que Favaloro lo admiraba? Sí, sí, para colmo, usted sabe cómo fue, ¿no? En un
en un semáforo. Cuénteselo, porque tiene, ¿ese, eso que tienes de la fundación? Esto es la fundación. Sí, eso es parte de mi compromiso, porque incluso tengo que averiguar con los sobrinos, porque creo que el año que viene él cumpliría 100 años. Sí, sí. Y yo quisiera que eso no pase inadvertido. Inadvertido, como pasó lo de Froilán González, que fue subcampeón del mundo, gran amigo mío, gran amigo de todo el automovilismo. Y olvidado. Cuando pasó el día me dijeron, cumplió 100 años. Y yo, tendríamos que haber hecho una fiesta, porque era un corredor que le ganó nada menos que a Fangio por primera vez con Ferrari. ¿Cuándo supo que Favaloro lo admiraba? En un semáforo, me tocan bocina y miro así, era Favaloro. Y en ese entonces no eran eléctricos los... Yo estaba de este lado, él estaba de ese lado, pero el vidrio estaba así, me tuve que tirar para bajarlo, era con manija. Y me dice, quiero que sepa que soy un gran admirador suyo. Epa. Y le digo, ¿qué puedo decir de usted, doctor? Bueno, dice, juntemos las admiraciones y hablemos un día, Luis. Bueno, busquemos la ocasión. Y se dio la ocasión en un vuelo que venía de Mar del Plata para Buenos Aires. Y cuando él me ve a mí, Luis, venga, venga, dígale a la chica, en ese entonces vos podías pedir el número. Okay. Dígale que le dé el asiento al lado mío. Mientras tanto, vamos hasta que llegue el avión, vamos a tomar un café. Y ahí empezó la conversación. Y ahí vi que creíamos en las mismas cosas, nos dolían las mismas cosas, y en eso la patria. Y ahí nació una amistad que se fue afianzando, y que se hizo más importante cuando él queda viudo, que yo hablaba a la noche porque yo sabía que él estaba solo. Y a veces le tenía que recordar, doctor, ustedes no tienen que operar mañana. Tiene razón, Luis. Mañana la seguimos. Larga charla. Después fue columnista mío en la radio. No sé. Nunca quiso cobrar. Yo le digo, yo le consigo, tengo los que producen laboratorio, que él le puedo... Claro, sí. No. Yo lo quiero hacer por usted. Bien. Y por difundir lo que le escucha la gente a usted, cosas de la medicina, que la podemos hacer más, qué bueno, más potable para que la gente entienda. Y eso hacía. Pero llegaba el día de la bandera, había que hablar de Belgrano. Y llegaba a San Martín, este día no se habla de medicina, Luis, ahora... Qué bárbaro. Y un día decirle, pero ¿le puedo pedir unos minutos más, doctor? Usted es un lujo para el programa, así que... Siempre eran 6-7 minutos, 17 minutos habló de San Martín. De San Martín. Cuando hacen el cruce a los Andes, los de San Juan, me llaman por teléfono para decirme, el programa que usted hizo sobre San Martín con el doctor Favaloro es el que va a ir por los altavoces. Qué barba. Con todo lo que estamos cruzando los Andes por donde pasó San Martín. Impresionante. ¿Cómo lo conoció a Messi? En lo de Cambiás. Ajá. Sí. ¿Sabía que iba a estar o fue de casualidad? No. Él iban a ir Scaloni y Ratón Ayala y no sé si otro más. Y después parece que cuando se enteraron que iba a estar yo, ahí se sumaron. Y entonces dice, bueno, traiga toda la selección. Hizo un asado grande, Cambiazo. Y bueno, ahí nos conocimos. Yo le di un gran abrazo porque le digo, mirá, hay cosas que yo te quisiera haber dicho hace mucho tiempo. Una vez las dije en televisión, pero no sé si te habrán llegado. Tengo una gran admiración por vos, un gran respeto por tu humildad, por tu conducta. No sé mucho de fútbol, pero cuando juega vos, estoy mirando. ¿Y qué le dijo él?
Y no, me abrazó y entonces le digo, pero te traje una cosa. Le traje a Cambiazo y le traje a un pendrive. Está dedicado. Al comienzo, yo te digo por qué hago este pendrive. Donde después hay un montón de cuentos míos elegidos para vos. Ellos a los dos días se iban a jugar a Brasil. Ajá. De esa reunión en lo de Cambiazo, que es el mejor jugador de polo del mundo. Sí. Que también me brindó su amistad y seguimos mandándonos mensajes. Y lo he visitado varias veces en la casa y todo. Y era el cumpleaños de él, de Messi. Entonces le digo al amigo mío, que era amigo de Ratón Ayala, decirle que le mando un gran abrazo. No tengo el teléfono de él, pero hacerle llegar un abrazo de parte mía. Y dice que le dijo, ¿vos sabés, che, que ese hombre me mandó un pendrive? Y las cosas que él me dice al comienzo sobre mí, sobre mi vida, mi familia, lo que él siente por mí, al margen del fútbol, no habla del fútbol, habla de mi conducta. Y vos sabés que hay algunas cosas que yo voy a corregir en mi vida, dijo. Le dijo al Ratón Ayala. Sí. El Ratón Ayala le habló al amigo, dice, me impresionó, dice, yo no pensé que él era capaz de decirme las cosas que me dijo. Lo felicité hasta por venir a casarse a Rosario. Qué bueno. Y el respeto que tiene por la familia, por los amigos. Viene a Rosario a juntarse con los amigos. Esas son cosas que yo digo, las valoro más como ejemplo para la juventud que todo lo bueno que ha hecho el fútbol, que es impagable. ¿Le duele la Argentina, Luis? Me duele la Argentina. ¿Qué es lo que más le duele de lo que ve, vive, conoce usted? El desencuentro que hay entre nosotros. Y sobre todo a veces la falta de respeto que hay por la posibilidad de buscar un trabajo. Yo soy... Escribí un verso para una maestra rural. Las escuelas rurales yo las tengo en un casillero aparte. Y después las escuelas técnicas. Oye, este es un país que hay que hacerlo con las manos todavía. ¿Entiendes? Y no hay escuelas técnicas. Pero usted no consigue electricista, no consigue un gasista, maestro mayor de obra no... Tiene que ser de una empresa grande. No hay un carpintero a mano. No vamos a hablar de banista. Pero el camino que vamos a terminar teniendo esos pedacitos de espacio que tenían los zapateros, porque vamos a volver, como dijo Favaloro, a ponerle la media suela al zapato. Y eso es lo que me duele. Que una zapatilla cueste más que un zapato. Lo conoció a Carlos Balá, ¿eh? Bueno. Así como le tomamos respeto y cariño a ustedes, que queremos que vivan toda la vida, la gente quiere que el artista viva toda la vida. Y Carlitos Balá, un tipo que los humoristas tenemos algo que envidiarle y le vamos a envidiar toda la vida. Hacer reír un niño. No hay cosa más difícil que hacer reír un chico. Porque el chico no es diplomático. Y si no le gusta, lo notas en la cara del chico. Y él se dio el lujo hasta que los chicos tan chiquitos quisieran poner el chupete en el chupémetro. Y eso es, se logra con el don que Dios le da, pero además con la conducta hacia ese público al que le dedicó su vida.
Yo creo que Balá es único, como aquellos españoles que vinieron algún día, creo que a este canal, los de la gallina turuleca. Sí, claro. Eso fue un ejemplo de lo que los chicos querían. Luis, estamos todos escuchándolo a Luis Lacín, le quiero decir en el estudio, un silencio, por favor, ¿no? Al margen de los personajes, pero usted ha tenido la virtud precisamente, ahí tiene su papelito, Luis, de hacernos reír siempre, sin una grosería, sin una ofensa. ¿Cómo se logra eso? Primero, la educación en mi casa. Mis padres adoptivos eran, le decían gallego, pero eran de León. Ah, leoneses. Mis abuelos paternos también lo eran. Y mi padrino decía, yo soy de Santiago Millas, sí, pegado a Astorgas, el país de las mantecadas. Y mi madrina decía, yo soy de Palacio de la Valduera. De León, Castilla la Vieja, y que no se te olvide. Y mi madrina tenía una educación muy breve, gracias a su padre, que le puso un maestro particular 2 meses, un año y 2 meses otro año. Le dijo, porque tienes la obligación, aunque sea de dibujar tu firma. Y esa mujer es la que más me educó a mí, porque yo estaba más tiempo con ella que con mi padrino. Pero para ello, yo fui el último ahijado que cayó a la familia y fui el hijo de ellos. Y yo no creo haber tenido otra ternura como la de esos dos gallegos, leoneses, como quiera. Me criaron como un hijo, tenía un beso a la noche, un beso a la mañana para despertarme. Tuve cumpleaños, Reyes Magos, Niño Dios. En aquel entonces no existía... No, Papá Noel. Papá Noel era el Niño Dios. Cosas de ese gallego que le voy a decir. Dice, Luis, ahí tu madrina... Yo no le decía padrino ni madrina porque yo llegué con un año y medio ahí. Ah, sí. Decía paíno y maína. Tu madrina dice, va a ponerle zapatos al Niño Dios, dice el Reyes Magos. Tenemos que ponerle las alpargatas para que le des lástima y te traigan más cosas. A los 9 años me enteré que los Reyes Magos pasaban a determinada hora. Qué emocionante. O sea, preservaron mi inocencia, además de que yo fuera educado. Les cuento, cuando yo termino el sexto grado, que eran los 7 de antes, porque era primero superior, segundo. Daban un diploma, fíjese la importancia del sexto grado, daban un diploma. Y yo se lo llevé con mucho orgullo a mi padrino. Mi padrino me abrazó, me besó, lagrimé un poco. Me dijo, Luis, yo tengo unos pocos pesos ahorrados. Pero si los quieres gastar en estudio, los vamos a gastar en estudio. Menos cura y abogado, lo que quieras. Porque él había estado en un seminario. Mire usted. Y no quiso. Se enteró que no se casaban en el seminario. Qué increíble. Luis Landricina, en el minuto final, lo está mirando, no sabe la repercusión que está teniendo esta entrevista. ¿Eh? Estamos todos emocionados. Para los que lo están viendo, ¿qué les quisiera decir? Usted, que es un hombre que ama a la Argentina. ¿A quién? A quienes los están mirando, que son centenares de miles. Bueno, primero, decirle que agradezco a Dios todos los días poder amanecer. El don que me dio, la casa donde estuve criado, y
ser tenido en cuenta con gente tan importante como usted, como Leuco, como acá en este mismo, por ahí era este mismo estudio, no sé, pero entiende la palabra, estuve no sé qué cantidad de veces. No sé. He estado acá en muchos programas, dice yo, Landicina con todo el país. Hicimos historia de no sé dónde, primera historia aquella con provincianos, después Estancia Las Batarazas. Así que le tengo que agradecer a Dios por todo eso y a ustedes por tenerme en cuenta. Usted es una persona tan importante. No, por favor. Y tan profesional. Y uno les agarra tanto cariño que cuando usted andaba por Ucrania, nosotros en casa sufríamos para que no le pase nada. Estamos con Luis Landricina. Emocionante. Vamos. Historias, quiero decir, de Luis Landricina, uno se escucha, se quedaría no horas, días. Luis, ¿cómo ve a la gente joven? Alguna gente muy preocupada por su futuro. Y alguna gente distraída. Distraída. Hay gente, por ejemplo, con los certámenes que hay de música, de músicos, de... Hay gente que prefiere cortar camino y no hacer la escala que hay que hacer para llegar a ser músico, para ser cantores, para ser directores de orquesta, lo que sea. Y luchan por ser famosos. Y la fama es una vieja tramposa. Ajá. Es una vieja tramposa. Me acuerdo que se lo dije a La Soledad y se lo dije a Los Nocheros. Ah. Digo, ojo con el éxito que ustedes caminan para ser exitosos. Pero el éxito tiene sus dificultades. Y la fama es una vieja tramposa. Hay que estar atento a eso. Con los años, me dijo uno de Los Nocheros, ¿te sabe, Luis, que usted nos habló de los peligros del éxito y a nosotros todos los demás nos deseaban éxito? Es natural, digo, y la gente... Pero... Entonces le dije, cuando vos crees que ya podés mirar por arriba del hombro a la gente, es porque empezaste a equivocar el camino. Vos le empezaste a perder el respeto a la gente. Y esa es la que te llevó al lugar donde te llevó. ¿Qué tema es el de el éxito igual a la soberbia, esto que usted marca, ¿no? Decir, sí, bueno, sí. Soy famoso, todos los otros están abajo mío, ¿no? Sí. La fama, por eso le digo. Y entonces, yo nunca me permití el ejercicio de la vanidad. ¿Qué frase? ¿Le costó? No. Incluso mi representante me decía a veces, yo era generoso con mi actuación, me pasaba 10 minutos. Y dice, ¿por qué no te traes la cama y contás desde la cama? Y lo mismo cuando yo me quedaba, antes eran... A firmar autógrafo. Y después empezaron las fotos. Y después vinieron ya, que cualquiera tiene. Entonces él se enojaba porque yo me demoraba. Le digo, pero esta es la gente que me vino a ver y pagó la entrada. Entonces, el otro día, estuve con Cacho Garay. Sí. En el Coliseo donde yo debuté. Y claro, me dice el que maneja todo, y si quiere salir por la otra, por otra puerta que no lo vea nadie. Pero dice, en el hall está lleno de gente esperándolo. Le digo, mire... Digo, yo no creo en los mártires de la popularidad. Qué buena frase. ¿Entiendes? Qué buena frase. Digo, yo he luchado para ser popular, no me voy a esconder detrás de unos lentes ahumados ni voy a salir por la otra puerta. Yo voy a ir a sacarme fotos con esa gente y me saqué con cada uno
la foto. Porque además está el que saca y hay el que devolver, porque el que saca nunca sale. Ah. Yo me tomo el tiempo, porque se lo merecen. Quedó en la humildad, ¿no? Es que no... No me enseñaron otra cosa a mí. Por eso soy tan agresivo a estos gallegos de León. Ah, bueno. Va a aparecer una canción dentro de poco. Ahora ya está en el aire una que se llama ¿Por qué será que le hablo yo a mi madre? Ah, ¿y qué dice? Que dice, ¿por qué será que de niño, mientras te veía tejer, no pensé que tus agujas iban tejiendo vejez? ¿Por qué será que de niño nunca me puse a pensar que cambiaba tus caricias tal vez por irme a jugar? Y así sigue, porque le voy a mandar la canción, que va a salir en video también. Ya está. Qué bueno. Hay un muchacho, Maxi Pachecoy, descendiente de lituano, chaqueño, que me dio la sorpresa el otro día en un homenaje en la Casa del Chaco. Dice, usted sabe que me encontré con una poesía suya que se ve que tiene algunos años. Y usted sabe que la poesía me dictó la música. Y yo quiero que usted la escuche. Y ese día lo descubrieron. La vamos a grabar. Le busqué a un acordeonista. Y pues le digo, esto hay que dulcificarlo con un violín o con una flauta. Qué bueno. Ah, una flauta sería hermoso. Le digo, tengo una amiga en San Nicolás que toca la flauta. Es de la Orquesta Sinfónica ahí. Ok. Esperá, la llamo por teléfono. Estábamos ensayando en casa. La llamo. Como a veces me habían mandado saludos, o de México, o de Bruselas, de donde andaba tocando. Estaba soñando que esté. Y estaba. Y yo no le había hablado, le digo, de antes de la pandemia. Mira. La alegría de los dos de juntarnos, y cuando le dije, se alegró y vino ella. Qué lindo. A grabar este tema. Y hay otro que le está poniendo música a Aldo Balestra, que es de los Tupá, que yo le había puesto Gratitud. Y él dijo, no, Los Paínos. ¿Qué? Porque hablo de Los Paínos. No. Porque le voy a agradecer toda la vida lo que soy, si lo digo a ellos. Y también a mis hermanos, que nunca dejamos de cartearnos porque nos criamos con familias distintas hasta que nos juntamos de grande. Luis, ya la última. ¿Qué quisiera dejarle a sus hijos? Y digamos un ejemplo de vida y de conducta en el oficio. Que la conducta de arriba del escenario tiene que parecerse a la de abajo y viceversa. ¿Me entiendes? De una vez un amigo mío no estaba correctamente vestido, amigo, ¿eh?, para una presentación. Yo... Vos sos provinciano igual que yo. ¿Qué hacíamos cuando íbamos a ver a un artista que venía o un músico que venía al interior a vernos? Hasta en cuota comprábamos la camisa y el saquito para ir bien vestido. Lo menos que merece esta gente es que vos estés bien vestido arriba del escenario. Por eso nunca me permití el lujo de subir sin corbata y sin mi poncho, que el primero es el que se lo di a Fangio el día que cumplió 80 años. Porque le dije, no sabía qué regalarle a don Juan Manuel, porque le han regalado cosas tan valiosas que... Entonces dije, le voy a tener que dar algo que me duela darle. ¿Se puede parar? Le digo, había 3.000 personas comiendo una paella, que había hecho una paellera de 12 metros de diámetro. Impecable la paella. En Balcarce. ¿Se puede parar? Me quiso tener sentado al lado de él y quería que yo hablara. Ajá. Ese era el cariño que nos teníamos.
Y como le quiero dar algo que me duele, le voy a dar el poncho que me acompañó toda mi vida. Tengo la foto cuando él me pasa la mano por la cara y se le caen dos lágrimas. ¿Qué hizo Fangio después? A los dos meses de esto, yo iba a hacer una actuación para el museo. Sí. Me invitan a un acto que el embajador de Bélgica entregaba un auto del campeón de Bélgica de rally. Correcto. Sí. Y me piden que yo suba. Le digo, yo no tengo auto para regalar. Le digo, yo, no, no. Es una cosa con don Juan Manuel. ¿Qué pasa? Juan Manuel quedó muy conmovido con un gesto suyo. Ahí fue. Qué conmover. Y ahí cuando me fue a ver el programa, que yo hacía la estación de la Andesina. Y se saca el role de él. Pero yo miro el rol ahí en la parte de atrás, decía Alfa Romeo Per Fangio y la fecha de los campeonatos que había ganado con la marca. Entonces yo, ahora cuando volvió el cuerpo de él al museo, con la escribana Lili Benedetti, que fue su último gran amor, hice hacer todo lo correcto y devolví ese reloj a la fundación para que esté en una vidriera junto al poncho de él y una carabela tremenda con filigrana, las cosas en filigrana bañada en oro que le habían dado a Froilán González cuando ganó en Lisboa. Luis, nos emocionó, muchas gracias. Gracias, y no me pidió ni un cuento. Luis Landricina, en el corresponsal. Chao. Qué maravilla.